Y en estos videos, Frida, lo único que voy a hacer es tratar de agarrar ideas de la aviación y motivar a la gente en cualquier área que ellos se desarrollen. Porque la aviación, estoy descubriendo, es muy universal. Y los principios que uno aprende para aprender a volar y volar de una manera segura y divertida se pueden aplicar en cualquier carrera que uno se desempeñe. Ahora dime otra cosa, Eddie. ¿Quién Sí. te motivó a ti? Híjole, se puede decir que tengo ciertos héroes, que son otros pilotos, aviadores, pero no hay uno que diga yo, este es mi personalidad a seguir. Es una combinación de pilotos y no pilotos. Mi madre fue una piedra angular en mi carrera. Ella siempre tuvo fe que yo podía llegar a lograrlo y siempre me de una manera muy sabia y muy dura, porque ella fue muy disciplinaria conmigo, buscó la forma de que yo terminara haciendo lo que, como ella decía, yo voy a respetar lo que tú hagas y lo que tú quieras, lo que tú ames, que era la aviación. Mi madre fue una piedra angular en esto. De pilotos, con Richard D. Smith, que es un piloto de 99 años de edad, ya va a cumplir 100 Ah, años, sí. vamos a hacer su biennial este año que viene. Cada vez que me siento con él, impacta y enriquece mi vida de una manera muy, muy, muy hermosa, muy Como linda, un modelo a seguir, como un ¿no? modelo a Como seguir. algo, es un camino que te lleva. Exacto. Y luego encuentro pilotos en la comunidad donde yo me desarrollo, allá en el Valle de Texas. Y luego encuentro gente como tú en tu Facebook page, las cosas maravillosas que tú haces con los aviones, el arte, cómo tú te expresas, cómo expresas la aviación. Porque ustedes tienen que ir a ver la página de Facebook de Frida y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Y Gracias. eso enriquece mi vida también de una manera. Y de hecho, platicando contigo, me vienen más ideas. Mi vida se vuelve más rica. Y es eso, es un dínamo que está generando El constantemente ideas. engranaje, ¿no? Exacto, Es un sí. engranaje. Que es interesante lo que dices. Esto no es nada más serie. Cuando la idea me viene para hacer un video y lo hago, no es nada más. Es el video de Eri. Una vez que yo lo lanzo, lo subo, con la manera de que la forma lo toma, la forma en que la gente lo agarra y lo digiere y lo pone en práctica, lo llevan a otro nivel. Me pasa, pues por ejemplo, no sé si ustedes sepan, Frida fue quien diseñó las alas de Eri Aviation y yo le di a ella una idea nada más, muy vaga, y ella tomó esa idea, la agarró de otra idea de aquí, de otra de acá y salió con estas alas que las tenemos a la venta, y ahí va el comercial, a la venta en dorado y en plateado en Y www.eriaviationstore.com. los pines Y también, los pins también, los y otras pines. cosas más que no les vamos a decir que ella está produciendo. Pero la idea es esta, yo traigo una idea a ti y tú como artista y piloto aviador la tomas y la subes a otro nivel. Y cuando la gente la recibe, si tú vieras por ejemplo la gente cuando reciben sus alas y se las ponen, la cara de ellos cómo De se de felicidad, felicidad de se enriquece y tú puedes ver cómo crecen casi literalmente 2 pulgadas de alto. So, toda esa riqueza que viene de una idea que sale de Eri, más las ideas que vienen tuyas como artista y las ideas de otra gente y se va acumulando y terminamos enriqueciendo la vida de la gente, es No tiene priceless, precio, no como tiene dicen, no precio. tiene Como dice el precio. comercial, no hay precio. No hay dinero para comprarlo, ni hay suficiente dinero para que podamos venderlo. No, se da, es Sí, aviación, sí, sí, es sí. la parte espiritual, mística, mágica de los aviones. Edith, pues me dio mucho gusto estar contigo. Al Muchas contrario. gracias. Muchas gracias por darme este tiempo. Al contrario, muchas gracias a Y ti, Frida. esperamos ver pronto esos videos Oh, claro que sí, motivacionales. van a poder verlos ustedes ahí. Y Frida y yo estamos planeando más videos en cuanto a lo que ella hace como artista y como piloto aviador. Y ustedes se van a beneficiar. Estamos teniendo muchísimo apoyo y ahora sí que necesidad de traer algo aquí a Guadalajara. Tenemos Edinburgh, obviamente, acabamos de abrir Monterrey y se ve como una posibilidad muy fuerte que empecemos a hacer algo aquí en Sí, Guadalajara. y necesaria sobre todo. Sí, so, Necesaria. creemos que son los 2 puntos más fuertes que estábamos en México. Y digo creemos porque realmente vamos guiándonos con la luz que recibimos cada día y cada día se vuelve más grande la luz. Y ahora que estamos aquí en Guadalajara nos hemos dado cuenta de que tenemos que empezar a hacer algo más abierto y profundo tratando de contactar en este caso a las mujeres, A las que ha sido mujeres. una área que ha quedado relegada por diferentes situaciones. Y tú como mujer, como piloto aviador y mujer, lo entiendes. ¿Cómo podrías explicarle tú a las mujeres que quieren aprender a volar o incursionar en la aviación y que se encuentran con todos los problemas que ellas están teniendo?
¿Qué les podría decir a ellas, Frida? Bueno, yo te voy a decir una cosa, los mismos problemas que se les presentan a los hombres, igual, a las mujeres también, a las mujeres. Y créeme, Eddie, que el hecho de ser mujer no es ninguna garantía, o sea, ¿cómo te explico? No por ser mujer las puertas se te van a abrir más fácil, o sea, no es ninguna ventaja ser mujer para llegar a ser piloto, pero tampoco es ninguna desventaja. O sea, el trabajo es el mismo, los problemas son los mismos. Los obstáculos son los mismos. Sí está muy estigmatizado que las mujeres, porque de repente a nosotros nos cuesta el doble de trabajo, porque nosotros tenemos que demostrar que como mujeres podemos. Sí. Entonces, si a un hombre le cuesta el 100, a la mujer le cuesta el 200. Porque una mujer no tiene, no es que no tenga derecho a equivocarse, sino que uno por orgullo propio, si te equivocas en algo, ¡ay, es mujer! Entonces, yo creo que todos tenemos las mismas posibilidades y hemos demostrado, yo creo, con el paso del tiempo que las mujeres nos abrimos. Sí. Camino en cualquier... Es tremendo. Definitivamente. En cualquier espacio, en cualquier área de la aviación. Yo firmemente creo que México está, o México, Centro y Sudamérica, o los países hispanos, estamos a punto de recibir un avivamiento con la aviación. Porque no en la aviación general, porque la aviación comercial está muy bien desarrollada, sí, pero la aviación general no tenemos mucho desarrollo aún. Y en Estados Unidos yo tengo la ventaja de poder ver que las mujeres han incursionado en la aviación comercial, en la aviación civil, en la aviación militar, ya de una manera natural. Hay sí. veces que veo yo la instructor de vuelo militar caminando y atrás por el rango vienen caminando los estudiantes. Y es para increíble. Mí la verdad un orgullo como mujer, o sea, solidarizarme, perdón, al género, ¿no? Sí. O sea, hay mujeres mecánicas de aviación. Tú sabes Tremendo. Que a mí me gusta mucho lo de los motores. Definitivamente. Me encanta aprender de eso. Pero me da mucho gusto que más mujeres incursionen en esto. ¿Qué les dirías a las mujeres que están pasando por las mismas situaciones que tú pasaste cuando en camino a convertirte en piloto aviador? Te voy a ser sincera, Eddie. Yo no le sufrí tanto. ¿Ah, sí? En el sentido de que yo nunca quise ser piloto, te lo había dicho, ya te lo había comentado. ¿Sí? Que no busqué nunca ser piloto, ni portar alas, ni traer uniforme, ni pararme el cuello, ni sentir esa egolatría propia del piloto propia aviador. Del piloto aviador. Porque somos bien ególatras, yo sí, soy no, bien ególatra sí. con piloto aviador. Sí, es cierto. Qué bueno que lo admites. Es cierto, pero tú Ajá. me decías también que tú lo que querías era simplemente volar. Yo quería volar, yo no me preocupaba por horas, no me preocupaba por dinero, yo me preocupaba nada más por ir al aeroclub y que me dieran la oportunidad de subirme en un avión, de volar, era lo único que quería. Yo ahora todo queriendo eso, que lo seguí así a ojos cerrados, como loca, que quiero volar, todo lo demás se dio por añadidura. Wow. La licencia de piloto privado, todo lo demás llegó solo y sin sufrimiento. No persigan las cosas con obsesión, con ganas de querer hacerlo. Ustedes hagan lo propio, lo que ustedes quieran hacer, lo que les nazca, y lo demás, como a mí, va a llegar por añadidura, así de sencillo. Es cierto. ¿Cómo te ha influenciado a ti, Frida, el hecho de ser piloto aviador? En tu carrera como artista, porque tú pintas, haces escultura, haces un artesanías, infinidad de cosas que ustedes lo van a ver ahí en su página de Facebook. ¿Cómo te ha afectado eso, la aviación, en tu carrera como artista? Todo lo que yo hago, Eddie, está dirigido a la aviación. Yo creo que inconscientemente, cuando yo pretendo pintar algo, se me viene la idea del avión, se me viene la idea del motor, se me viene la idea un episodio bélico. Porque yo soy admiradora de los aviones de combate, aviones militares, me gusta mucho más la aviación militar que la civil, no por hacer de mérito, claro, o sea, sí, te entiendo. Ni por hacer menos la civil, pero me encantan los aviones de combate, los militares, el armamento, cosas camuflajeadas, todo eso así como que me prende. Y es lo que en mi mente está cuando voy a hacer una obra. De hecho, tengo una exposición en León que es de pintura bélica. ¡Wow! Episodios de la Segunda Guerra. Ajá. Tremendo, muy inusual, Frida, porque hay pocas mujeres pilotos, obviamente ella es la única que conozco como artista, y ahí van a ver ustedes una foto, voy a poner en mi oficina, de uno de los aviones que ella hizo, y tuve el privilegio de que ella lo hiciera para Aerie Aviation,
y es increíble el trabajo que ella puso y lo hermoso que es el arte de la aviación, en este caso en pintura, o no sé cómo describirlo, Frida. ¿Cómo describiría yo esa pintura que hiciste? La técnica esa es un motor del C100, Sí. es grafito, es lápiz, Wow. es una degradación de colores oscuros, desde el lápiz más duro hasta el más blando, las zonas más oscuras, pero es una degradación de grafito, de tonos Tremendo. grises, oscuros, sepia. Y todos los que van a mi oficina la admiran mucho. Yo batallo para explicar porque no tengo mucho conocimiento de esa técnica en particular. Yo siempre he estado muy asociado con las artes también, y ahora poder mezclar las artes con la aviación es algo que enriquece mi vida Sí, de una no, y manera especial. aparte cuando te tienes el aerotrastorno, Exacto. ¿qué le llaman el aerotrastorno? Ustedes le dicen virus. El virus. Sí. Sí, nosotros decimos aerotrastorno. Cuando lo tienes muy arraigado, y no lo puedes desarrollar en los aviones y volar y no tienes oportunidad, lo desfogas en otras cosas, Sí, ¿no? Haciendo, ¿ya viste la papiroflexia de los ajá, aviones? Que increíble, hago la papiroflexia. que hace aviones de papel, pero de una Sí. manera bien interesante. Y la pintura. Todo eso ¿cómo se dice? Te tranquiliza, ¿no? Claro, Te sí. tranquiliza esa obsesión enfermiza de querer volar. Ahí lo tienen, mis amigos. Ustedes van a tener la oportunidad de ir viendo más del material que Frida produce a través de mis videos y a través de las páginas web y de las exposiciones que ella hace, no solamente aquí en Guadalajara, sino en diferentes partes de México. Y pronto yo sé que ella va a estar visitando a Estados Unidos también. Pues otra vez, Frida, quiero darte las gracias por haber tenido la oportunidad de venir hasta aquí conmigo y hacerme esta entrevista, y lo he disfrutado bastante. Y cada vez que te veo, me salen nuevas ideas. Con tu arte siempre vienen nuevas ideas que ustedes lo van a ver ahí en los nuevos videos, mis amigos. Créeme que al revés, Eddie, para mí fue una suerte haber podido platicar contigo. Es un placer. Pues ahí lo tienen, mis amigos. Así es como hemos podido realizar este video. Sé que este video va a ser de beneficio para su desarrollo como pilotos profesionales. Mientras tanto, por favor, mantengan los cielos seguros y divertidos. Please keep the sky safe and fun. And I'll see you next time. Nos vemos la próxima ocasión.